Este sábado, en sesión solemne, Rutilio Escandón, del partido Movimiento Regeneración Nacional, Morena, tomó protesta como gobernador de Chiapas. Al acto protocolario, celebrado en el Palacio Legislativo local, asistió como invitado de honor el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Agradezco infinitamente al pueblo de Chiapas por creer y estar convencidos de nuestra plataforma política, así también, agradezco con profunda sinceridad a nuestro presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, por tantos años de permitirme caminar con él en diversos proyectos compartiendo la lucha a favor de la democracia y el respeto a la voluntad popular, dijo Rutilio Escandón, gobernador de Chiapas. En su discurso, Rutilio Escandón se comprometió a ser parte de la Cuarta Transformación, a gobernar de manera austera e impulsar el desarrollo económico de Chiapas. Les informo que por lo pronto de 21 secretarías ya pasamos a 16, ya disminuimos 5, me sumo a los ejes de austeridad republicana del presidente Andrés Manuel López Obrador, no hay nada que ofenda más a la sociedad que el dispendio del presupuesto público, dijo Rutilio Escandón, gobernador de Chiapas. Escandón dijo que durante su administración no solapará el tráfico de influencias, la corrupción gubernamental y que trabajará junto con el gobierno federal. Con usted, señor presidente, aprendimos millones de mexicanos a rescatar lo más importante de la política, los valores y los principios. Confirmamos con sus hechos que la palabra de un hombre honesto vale mucho. Hoy tenemos en usted a un líder patriota que va a impulsar el desarrollo de México que cuenta, y usted lo sabe, con el apoyo y respaldo de todos los chiapanecos, dijo Rutilio Escandón, gobernador de Chiapas. Después de la toma de protesta, el gobernador de Chiapas y el presidente de la República recibieron el bastón de mando de las etnias indígenas de Chiapas en el atrio del recinto legislativo. Maestros de la CNT en Chiapas protestan por adeudo salarial. Un grupo de al menos 300 maestros que logró burlar el cerco policíaco llegó a la puerta principal para exigir el pago salarial que les adeuda la Secretaría de Educación desde hace 3 años. Algunos escalaron la reja y comenzaron a gritar consignas. Minutos después, la policía estatal los replegó sin violencia. A la toma de protesta asistieron Mario Delgado, coordinador de los diputados federales de Morena, Zoe Robledo, subsecretario de Gobernación, así como Adán Augusto López, gobernador electo de Tabasco, y los gobernadores de Campeche y Yucatán. Manifestaciones de la CNT provocan caos en Chiapas y Guerrero, con información de Juan Álvarez Moreno, JLR.